Oeste de Francia, 2 meses después del día D. Atrapado en un tanque en llamas, el comandante de un tanque aliado arrasó con todo para despejar el camino al fuerte de Montbarrey. Sin munición ni defensas, se dio la vuelta, pero cayó en un cráter y llegó a la puerta de un búnker alemán ocupado por soldados enemigos. No hay explicación racional en cuanto a por qué 39 soldados se rendirían ante un solo hombre con una pistola. Pondrían a prueba su farol hasta las últimas consecuencias. El 6 de junio de 1944, las tropas de las fuerzas aliadas por fin desembarcaron en Normandía para abrir el frente occidental. Pero los fanáticos y reaccionarios nazis continuaron luchando sin tregua para sobrevivir. El día D fue solo una batalla. Los aliados todavía tenían que ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler, fortaleza nazi. 13 de septiembre de 1944. Brest, en Francia. Los miembros del batallón de ingenieros 121 estadounidenses intentaban encontrar un camino a través de una zona ocupada por las fuerzas nazis desde 1940. El capitán Sidney Smith y sus hombres debían despejar 2 senderos en un campo de minas para permitir a los tanques aliados acceder al fuerte Montbarrey, que custodiaba el puerto de Brest. El ataque aliado a Brest comenzó el 7 de agosto. Con las fuerzas aliadas avanzando hacia el noreste, el máximo comandante, el general Dwight D. Eisenhower, consideraba la toma de Brest su máxima prioridad. Hay una salida espectacular de la cabeza de playa de Normandía. Iban persiguiendo al ejército alemán y se les estaban acabando las provisiones muy rápidamente. La situación del puerto se volvió crucial. El objetivo, tomar el puerto de Brest y los búnkeres submarinos de los nazis. Hitler les dijo a las tropas alemanas que estaban en los puertos que los defendieran a toda costa. Hasta la última bala, hasta la última ronda, hasta la última vida. Estos hombres iban a aguantar hasta el final. Tomar este puerto marítimo permitiría transportar tropas y materiales directamente para alimentar los esfuerzos de los aliados, que iban en aumento. El fuerte Montbarrey era una de las últimas fortalezas alemanas fuera de Brest, pero estaba protegido por campos de minas nazis. Para los estadounidenses, salvar las minas a plena luz del día podría resultar mortal. La gran ventaja de salvar las minas por la noche es que los alemanes no los podrían ver. Iban al amparo de la oscuridad. Pero la oscuridad hace que buscar minas sea más peligroso. También hace que la situación sea más confusa. Es más fácil perderse. Usaron detectores de metales y, por supuesto, el suelo estaba lleno de cosas. Y de noche, ¿cómo podrían diferenciar una cosa de otra? El metal es metal ahí debajo. Se guiaban por el tacto en vez de por la vista. Fuera de los muros del fuerte, los hombres de Smith se arrastraban en la oscuridad. Algunos se dispersaron hacia tierra de nadie para asegurarse de que los atacantes alemanes no interrumpieran su trabajo. Los demás trabajaban en grupos de tres, con los detectores de metal, cinta métrica, explosivos y herramientas para cavar como únicas armas. Mientras uno utilizaba el detector, otro marcaba el camino seguro. El tercero, el más desafortunado, sondeaba el camino. El auténtico trabajo de neutralizar minas se hace a cuatro patas, normalmente con una bayoneta. No directamente hacia abajo, sino hacia el lado, pinchando y empujando con muchísimo cuidado. Trabajando así, consiguieron desenterrar 140 kilos de munición naval que los nazis habían enterrado como minas improvisadas. Cada una era capaz de destruir un tanque y matar a su tripulación. Los ingenieros no iban a intentar desactivar las minas de noche porque era demasiado peligroso. Tienes que poder verlas para ver lo que estás haciendo y poder desactivarlas. Colocaron medio kilo de explosivos plásticos en cada una para detonarlas luego.
Era imposible desactivarlas en la oscuridad. Les explotarían en la cara. Ese camino despejado permitió a los tanques avanzar hasta los muros del fuerte. Los ingenieros regresaron a sus filas. El trabajo que hicieron por la noche ya había costado demasiado. Los francotiradores alemanes acertaron a un hombre a pesar de la oscuridad. Y otro estaba gravemente herido. Los comandantes aliados creían que las tropas alemanas tenían unos 10.000 o 20.000 hombres en Brest y que podrían tomar la ciudad en una semana. Pero los aliados subestimaron las defensas de los nazis. No habían contado con los soldados alemanes que se retiraron de los avances estadounidenses y proporcionaron miles de soldados como refuerzos. Las tropas destinadas a Brest también eran de la élite. La propaganda nazi a menudo retrataba y llamaba a los paracaidistas como los hijos más jóvenes del dios de la guerra. Estos paracaidistas alemanes estaban por lo general muy bien formados, bien equipados y muy motivados. Entre ellos estaba el general de división Hermann Bernhard Ramke, comandante del fuerte de Brest. Ramke había servido en las tres ramas de las Fuerzas Armadas Alemanas y era un paracaidista cualificado de la segunda división de los paracaidistas de la Luftwaffe. También estaba totalmente entregado al nazismo. Era alguien que creía fervientemente en el Führer, Adolf Hitler. Ramke emitió una orden diciendo: cada soldado que lucha contra nosotros aquí, en Brest, no luchará en Alemania contra nuestra nación. En la mañana del 14 de septiembre, los ingenieros de la 121 habían descubierto cuatro proyectiles navales y los habían preparado para detonarlos simultáneamente. Pero la explosión desveló un quinto proyectil naval en el camino que iban a seguir los tanques, y estaba intacta. El soldado raso John Nelson se adelantó corriendo para colocar una carga explosiva en el proyectil. Aunque le disparó el enemigo, Nelson pudo colocar la carga con éxito. Y consiguió regresar a un lugar seguro. Con el camino en el campo de minas despejado, llenarían los cráteres para crear dos caminos a una distancia de 45 metros el uno del otro y con un ancho de 7 metros. El comandante Tom Dallas, del 116 Regimiento de la Infantería, se preparaba para asaltar el fuerte Montbarrey. El comandante Tom Dallas era un soldado con el corazón luchador de un soldado. Tenía un aire de ferocidad y una determinación única cuando se trataba de destruir a los alemanes. Tenía un interés personal en derrotarlos porque muchos de los soldados a su mando habían muerto el día de. No sería fácil. Un fuerte francés del siglo XVIII proporcionaba una posición defensiva fantástica a los alemanes. Fuertes muros de mampostería protegidos por un terraplén de 12 metros de grosor. Un foso de 5 metros de profundidad y 12 metros de ancho rodeaba el fuerte. Básicamente había fuertes que fueron creados para resistir casi cualquier arma que existiera en el siglo XVIII. Y bueno, también eran bastante efectivos en el siglo XX. Además de las estructuras ya existentes, los alemanes habían cavado una zanja antitanques y habían colocado búnkeres y fortines ocupados por equipos con ametralladoras. Solo era uno de los varios fuertes que rodeaban Brest para proteger su puerto. Además, los fuertes apuntaban hacia cualquier ruta por donde se podría avanzar. Los aliados ya habían descartado un ataque desde el mar. Se suponía que este era el camino fácil. El fuerte de Montbarrey era una defensa que sencillamente tenían que sobrepasar. Además de los ingenieros de Sidney Smith, el comandante Dallas también dirigía a la infantería. Así como tanques estadounidenses y británicos. El comandante Dallas ordenó que se creara una cortina de humo para proteger a las tropas estadounidenses mientras avanzaban. Luego envió a la compañía C de la 116 a atacar las posiciones alemanas en el flanco derecho del fuerte.
Dallas debía neutralizar las primeras defensas alemanas. Si fracasaba, no podría seguir avanzando. ...14 de septiembre de 1944... Durante dos días, las fuerzas estadounidenses habían estado atacando el fuerte Monbarey que custodiaba la ciudad de Brest, sin conseguir entrar. El comandante Tom Dallas ordenó que la compañía C del 116 en Regimiento de la Infantería despejara los fortines y las trincheras en el flanco derecho del fuerte. Tenían que tomar esas posiciones primero como apoyo para poder acercarse físicamente al fuerte. En la humareda, el paisaje lleno de cráteres resultaba peligroso. La infantería avanzó con granadas y bayonetas. La compañía C luchó de forma muy intensa, estilo granada contra granada. Rifle contra rifle. Lucharon con bayonetas, lo cual es muy poco común. Cuando lo lees en las crónicas de la época, te das cuenta de que es una forma de combate particularmente violenta, lo que significa que es una forma de matar muy íntima. La compañía C tenía una misión: acercarse al enemigo y destruirlo de cerca. A media tarde, la compañía C alcanzó su objetivo y los estadounidenses ocuparon el lado occidental del fuerte. Dallas pudo comenzar a movilizar sus tanques. Los tanques británicos Churchill MK7 son conocidos como cocodrilos. Estaban armados con un cañón de 75 milímetros y ametralladoras en torretas. Cada cocodrilo remolcaba un tráiler blindado que contenía más de 100 litros de combustible a base de petróleo. Esto le permitía al tanque disparar llamaradas de más de 70 metros de largo en ráfagas de 120 segundos. El tanque cocodrilo era un arma psicológica aterradora. Nadie quiere morir ardiendo. Hay muchos tipos de muerte posibles y esa probablemente es la peor. El comandante Dallas mandó a tres cocodrilos a cruzar el campo de minas y acercarse al fuerte. Como los tanques cocodrilos son pesados, unas 40 toneladas, funcionaban bastante bien en este terreno escarpado y lleno de cráteres. El cocodrilo más avanzado estaba al mando del teniente británico Hubert Anthony Ward. Pero cuando el segundo tanque avanzó a través del campo de minas, detonó otro proyectil naval que no habían detectado. El tanque quedó inmovilizado. La explosión mató a un hombre e hirió de gravedad a los otros cuatro tripulantes. Las tropas del comandante Tom Dallas se acercaron para ayudar a los heridos. Lo peor era que estaba bloqueando el avance de otros tanques. Se pararon antes de cruzar el campo de minas para proporcionar refugio del fuego enemigo, pero su camino estaba bloqueado. El resto de los tanques estaba atascado. Ward estaba ahí aislado, solo, y estos cinco tanques le eran de poca ayuda. Así que los ingenieros de combate del capitán estadounidense Sidney Smith entraron en acción para despejar otro camino alrededor del cocodrilo derribado. No solo podían construir cosas, eran ingenieros de combate. Estos hombres tenían que maniobrar, colocar explosivos, provocar explosiones y luego continuar luchando. Y en algunos casos, defender cosas contra viento y marea.
Los hombres debían ahora localizar minas a plena luz del día, lo que les convertía en un objetivo fácil para los francotiradores alemanes. Este obstáculo era otra prueba más de que las tropas alemanas pretendían luchar por cada palmo de terreno. Entonces, casi tres semanas después del comienzo del ataque, los estadounidenses todavía no han llegado a los muros de la ciudad de Brest. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, creó una gran historia alrededor de la defensa de Brest. Pintó a los paracaidistas alemanes y al general Ranke como héroes que luchaban contra viento y marea contra los estadounidenses. Así que veían Brest como el punto más álgido de la lucha en las fortalezas en el frente occidental. El fuerte Montbarrey en sí estaba ocupado por una unidad de paracaidistas de la Luftwaffe bajo el mando del teniente Flotter. Los paracaidistas alemanes, o Fallschirmjäger, eran una unidad de élite, muy preparada en combate. Tenían una gran fuerza mental, tenían las mejores armas e iban a luchar hasta la muerte. Cerca de los muros del fuerte, el tanque cocodrilo de Ward seguía sin poder hacer nada, solo en el campo de batalla. Vulnerable a los ataques de una de las armas más temidas de los nazis, el Panzerfaust. El Panzerfaust era el arma principal antitanques de la infantería de aquel entonces. En ese tipo de paisaje lleno de cráteres alrededor de Montbarrey, se podían esconder por cualquier parte. Si estaba a unos 25 o 35 metros y tenía este arma con él, podía dispararla. Era un solo disparo con alta probabilidad de atravesar el blindaje y podía causar una explosión catastrófica. El teniente Ward decidió entrar en acción. Apuntó a las posiciones defensivas de los alemanes en el flanco izquierdo. Dallas ordenó que la compañía B de la 116 avanzara para apoyar el ataque de los tanques. El Panzerfaust es solo un ejemplo de por qué las armas combinadas son tan importantes. La tripulación de un tanque normalmente no tiene suficiente visibilidad como para neutralizarlos y van buscando las armas más pesadas. Con su buena visibilidad y maniobrabilidad, la infantería es la mejor arma contra un soldado armado con un Panzerfaust. A base de llamaradas, Ward empezó a despejar a las fuerzas alemanas de los fortines de los alrededores. Luego sumó sus dos cañones a la lluvia de fuego. Las llamaradas fueron de gran ayuda. El enemigo se rindió con rapidez. La compañía B capturó a más de 70 soldados alemanes. Ward continuó el avance con sus cañones y llamaradas. Neutralizó al enemigo en el borde del bosque al norte y al este del fuerte Montbarrey. Ward atacó con tanta ferocidad que se le agotó el combustible del lanzallamas y la munición para los cañones. También se había adelantado a sus compañeros. Ward y su tripulación estaban solos. No tenían infantería con ellos. Era un tanque solitario, básicamente detrás del fuerte, en medio del territorio enemigo. Sin poder defenderse, Ward regresó a las líneas. Se desplazó por la zona llena de cráteres por las explosiones de las bombas que rodeaba el fuerte. Pero paró de repente cuando su tanque de 40 toneladas se cayó de lado en una zanja profunda. No podría haber escogido peor momento. El tanque frenó justo enfrente de un búnker lleno de soldados alemanes.
Mientras la 29 División de la Infantería estadounidense intentaba tomar el fuerte Montbarrey. El tanque británico Cocodrilo del teniente Tony Ward se quedó atrapado frente a un búnker en el cual había 39 soldados alemanes. Ward había estado deambulando y disparando todas sus armas, y desde luego que tuvo efecto. Había demostrado exactamente el tipo de personalidad necesaria para alguien con esa clase de armas, con esa clase de tanque en esa situación. Hizo exactamente lo que debía hacer. Los alemanes, sorprendidos al principio, quizás estuvieran listos para rendirse, pero pronto se dieron cuenta de que el tanque no podía hacer nada. El ángulo elevado del tanque provocó que el humo de la gasolina llenara su interior. Y lo que es peor, un extintor de incendio se activó y llenó el tanque de gas tóxico. La tripulación de Ward comenzó a asfixiarse. Tomó su pistola y abrió la trampilla. El teniente Ward no tenía planeado rendirse. Se marcó un atrevido farol y ordenó a los alemanes: Hände hoch, o manos arriba. Los alemanes no se movieron. Su pistola no les convenció. Los alemanes le miraban y estaban intentando estimar las consecuencias. Pensaban en rendirse, pero también pensaban: espera un momento, estos chicos parecen un poco débiles. Este hombre solo tiene una pistola. Uno de los miembros de la tripulación del tanque le dio a Ward una ametralladora Bren cargada y disparó una serie de disparos de advertencia. Sorprendentemente, los alemanes se rindieron. No hay explicación racional en cuanto a por qué 39 soldados se rendirían ante un solo hombre con una pistola, teniendo en cuenta que los lanzallamas no funcionaban. A pesar del éxito de Ward, las luchas de ese día le costaron al comandante Tom Dallas dos tanques, y sus tropas todavía no habían atacado directamente los muros del fuerte de Montbarrey. Dallas esperaba que el 115 Regimiento de la Infantería le ayudara. Maniobrarían para cortar la última conexión del fuerte, tomando la carretera que iba desde el fuerte Montbarrey hacia Brest. Si el 115 tenía éxito, el teniente Flotter se quedaría aislado de sus provisiones, refuerzos y ruta de escape. Mientras tanto, Dallas se preparaba para otro ataque al propio fuerte. Para ello debía usar al máximo el potencial táctico y psicológico de los tanques Cocodrilo. Dallas todavía creía que iba a necesitar los tanques. Los ingenieros debían asegurarse de crear una superficie más o menos plana. El capitán Sidney Smith y sus ingenieros de la 121 se adentraron de nuevo en el campo de batalla para llenar el foso y allanar el camino hacia el fuerte de Montbarrey. Utilizaron todo lo que tenían a su alcance. Desde excavadoras hasta explosivos. Incluso picos y palas para cumplir su objetivo. El capitán Smith era el cerebro de la operación. Si esto hubiera sido una obra civil en tiempos de paz, habría sido el arquitecto, habría sido el capataz y el supervisor, todo al mismo tiempo. Mientras realizaban este trabajo, Smith y sus hombres también tenían que detectar minas y evitar los disparos del enemigo. Smith dirigió en persona el trabajo del conductor de una excavadora. Estaba ahí tumbado en el suelo. Estaba cubierto, pero obviamente corría peligro. Creo que el capitán Smith desempeñó un papel muy importante en este último empuje hacia el fuerte de Montbarrey. Sin él, no creo que hubiese pasado de la misma forma. Los soldados estadounidenses armados con rifles los cubrieron durante la operación.
Su protección era tan eficiente que solo uno de los ingenieros fue herido por los disparos de los alemanes. El 16 de septiembre, el comandante Dallas lanzó otro ataque más contra el fuerte de Montbarrey. Los ingenieros de Smith habían hecho bien su trabajo. Tres tanques cocodrilo avanzaron por el camino. Y abrieron fuego a quemarropa. Cada uno creó un muro de fuego en el lado norte del fuerte, pero los depósitos de combustible estaban vacíos. Por lo que las llamas se apagaron. Las llamaradas no surtieron efecto contra la piedra. Los gruesos muros seguían protegiendo a los soldados del interior. Dallas necesitaba otro plan para entrar con sus llamaradas al fuerte de Montbarrey. Septiembre de 1944. El ejército estadounidense continuaba su ataque para liberar la ciudad portuaria francesa de Brest. Tres tanques cocodrilo con lanzallamas habían fracasado al intentar atravesar los muros del fuerte de Montbarrey. El comandante estadounidense Tom Dallas debía encontrar una forma de utilizarlos para atacar el interior del fuerte y obligar a los nazis de la fortaleza a rendirse. Se dio cuenta de que el camino más fácil para entrar podría ser la puerta principal. Dallas ordenó a un cazacarros M10 que disparase 50 rondas a la entrada. Aunque hizo temblar los muros hasta los cimientos. La puerta lo soportó. Seis tanques cocodrilo más agotaron su combustible al mandar llamaradas hacia los muros al norte y al este de la fortaleza. Aunque hicieron que los soldados nazis se retiraran de los muros, las llamas no afectaron a la estructura. Los tanques con lanzallamas no tuvieron efecto en este momento. Estaban esperando que hicieran algo que en realidad no estaban diseñados para hacer, que era lanzar llamaradas a una estructura de mampostería fortificada. No creo que las llamas pudieran haberla derrumbado. Dallas probó suerte con un cañón más grande contra la entrada principal. Colocaron un cañón howitzer de 105 milímetros armado con munición trazadora. A tan solo 20 metros de la entrada. Aunque el fósforo blanco se usaba para crear cortinas de humo, Dallas entonces lo estaba utilizando como incendiario para prenderle fuego al fuerte. Dispararon 150 rondas. Los proyectiles eran demasiado pequeños y las cargas explosivas no tenían la fuerza suficiente. No podían penetrar los muros. Básicamente rebotaban contra los muros. Los proyectiles no eran nada efectivos. El tiroteo destrozó el interior del fuerte, pero el teniente Flotter y sus paracaidistas seguían atrincherados. Aunque las armas no siempre tuvieron el efecto exacto que esperaba Dallas, creo que contribuyeron a bajar la moral de la guarnición alemana. Mientras tanto, Smith y sus hombres encontraron un pasadizo que desembocaba en un túnel fuera del foso. Los ingenieros decidieron que si no podían acceder por la entrada principal, podrían usar el pasadizo para derrumbar los muros y tomar el fuerte de Montbarrey. Cuando los estadounidenses encontraron el pasadizo, este le ofreció a Dallas una nueva opción más allá de quedarse ahí atacando la entrada.
Colocaron un cazacarros M10. El impacto abrió un agujero en la parte superior del muro del pasadizo lo suficientemente grande como para que entrara un hombre agachado. Antes de que pudieran enviar a alguien, aparecieron tres soldados alemanes heridos con una bandera blanca. Con la ayuda de un intérprete explicaron que el tiroteo y las llamaradas constantes estaban afectando a los soldados que estaban dentro. El bombardeo constante les estaba volviendo locos. Psicológicamente, estaban muy afectados. El fuego de la artillería, el bombardeo aéreo, estaban teniendo un gran impacto mental. Con esta información, el comandante Dallas decidió ofrecerle al teniente Flotter la oportunidad de rendirse. Utilizó a un prisionero de guerra alemán que hablaba inglés para enviarle el mensaje. Dallas le exigió a Flotter que se rindiera diciéndole: si no os rendís, lo vais a pasar aún peor. Unos minutos más tarde, Dallas recibió la respuesta de Flotter. La respuesta de Flotter al mensaje del comandante Dallas fue bastante atrevida. Flotter dijo: si esto es lo único que puedes hacer, lo aguantaremos un poco más. El ataque al fuerte de Montbarrey iba a continuar. La 29 División de Infantería llevaba 5 días consecutivos atacando la fortaleza alemana del fuerte de Montbarrey. A pesar de los muros de fuego e incontables rondas de munición, el obstinado teniente alemán rehusó la oportunidad de rendirse. Fue una especie de burla hacia los estadounidenses y Dallas no era alguien de quien pudieses burlarte. El comandante Dallas decidió probar una nueva estrategia. Pidió 5 toneladas de explosivo TNT. No tenían tal cantidad de explosivos disponibles, pero Dallas esperaba que 2 toneladas bastaran para derrumbar el muro, como en los ataques medievales a los castillos. Dallas también tenía escaleras preparadas para trepar por el muro si es que los efectos del TNT no bastaban. Pero llevar cientos de kilos de dinamita a este lugar resultaba difícil. Dallas llamó de nuevo a los ingenieros de la 121, la Compañía B, bajo el mando del capitán Sidney Smith. Mientras los tanques Cocodrilo y la infantería les cubrían disparando, los hombres de Smith se metieron en el foso y descargaron las cajas de dinamita. Debió de ser una situación muy estresante y tensa porque no sabían qué iba a pasar de un momento a otro. No sabían si los alemanes estaban reuniendo a su gente. Pero antes de comenzar a trabajar en el interior, debían asegurar su posición. Los hombres de Smith entraron por el pasadizo. Dispararon sus armas por él. Y lanzaron granadas de mano. Cuando estuvieron seguros de que estaba despejado, la Compañía B trabajó rápidamente para trasladar las cajas de explosivos. Cuando salió el último hombre, Smith le ordenó que regresara para comprobarlo todo por última vez. Con todo despejado y la dinamita lista para ser detonada, otro prisionero de guerra alemán se acercó a Dallas y le pidió que le ofreciera a Flotter una última oportunidad para rendirse. Dallas ignoró la petición del prisionero. Dallas escuchó la idea de que quizás los alemanes podrían querer rendirse, y no estaba de humor para eso, así que iba a proceder con la explosión.
No os diré lo que dijo en realidad, pero no fue nada educado. Dallas ordenó a sus hombres que detonaran el TNT, pero antes de la detonación Dallas reconsideró su postura. Cuando los hombres estaban trabajando cerca de los muros, se dio cuenta de que el cuerpo del segundo teniente, Durwood Settles, yacía por ahí cerca. Había muerto durante la lucha anterior cerca del muro que querían derrumbar. Dallas no quería detonar la carga antes de recuperar el cadáver. La demolición seguramente aplastaría sus restos, una idea que inquietaba a todos. Un teniente de la unidad de registro de tumbas se prestó voluntario para intentar recuperar el cadáver de Settles. Dallas permitió el retraso. Sería mejor para la moral de los combatientes, porque por supuesto pensarían, ¿y si hubiera sido yo? Y nadie quería pensar en eso, en su propio cadáver explotando en pedacitos de tal forma. El teniente Kelton se enfrentó al fuego enemigo para cruzar el foso. Recuperó el cadáver. Y lo trasladó solo. A las 5 de la tarde del 16 de septiembre, Dallas finalmente dio la orden de detonar el TNT. Solo esperaba que fuese suficiente para tomar por fin el fuerte de Monterey. 16 de septiembre de 1944. Más de 3 meses después del día D, las fuerzas estadounidenses estaban intentando derribar los muros del fuerte de Monterey, una fortaleza nazi que custodiaba el puerto marítimo de Brest. El comandante Tom Dallas esperaba que 2 toneladas de TNT pudieran derribar los muros. La explosión fue un éxito y provocó que la zona central del muro norte del fuerte se hundiera. Una vez más, los ingenieros de la 121 entraron en combate. Cubiertos por los tanques británicos y estadounidenses. La compañía B del capitán Sidney Smith atacó por el hueco en el muro del fuerte. Y pasó sobre los escombros. Era una tormenta de fuego de artillería y ametralladoras. El ataque fue tan intenso que los hombres de Smith no se dieron cuenta de que los alemanes se estaban rindiendo por fin. Cuando se dieron cuenta, golpearon la parte delantera de los tanques para detener el fuego. Fue un momento caótico. Los soldados de la 29ª División al final tuvieron que golpear los tanques con las culatas de los fusiles para llamar la atención de la tripulación y poder decirles que dejasen de disparar. Y no se trataba solo de mostrar compasión con los alemanes, sino también de que entonces ya había soldados estadounidenses dentro del fuerte.
Los aturdidos soldados alemanes salieron del fuerte. Mientras la 29 División comenzaba a reunir a los prisioneros alemanes en tierra, los hombres de Smith se dieron cuenta de que algunos podrían estar escondidos en los túneles bajo el fuerte. Al entrar en el pasadizo, escucharon voces hablando en alemán. Los ingenieros dispararon con sus subfusiles Thompson por el túnel para señalar que estaban ahí. Dos hombres se rindieron. Los ingenieros habían capturado al cerebro de la guarnición, el teniente Flotter. Llevaron a Flotter ante el comandante Tom Dallas y este exigió que se le tratara como a un oficial. Pero tras 5 días de lucha intensa, Dallas no estaba de humor para escucharlo. Gritó que Flotter era un prisionero de guerra y que levantara las manos. Dallas insistió en que Flotter regresara al fuerte y señalara todas las minas colocadas por los alemanes. El fuerte de Montbarrey al fin estaba en manos de los aliados y la 29 División estaba lista para el ataque final a la ciudad. 2 días después, el 18 de septiembre de 1944, la 29, junto con otras 2 divisiones del 8º Cuerpo del Ejército estadounidense, tomó Brest y su puerto. El general de división Ramke fue capturado un día después, ya que había huido del puerto en barco. El audaz liderazgo del capitán Sidney Smith en el fuerte de Montbarrey hizo que fuera condecorado con la Estrella de Plata. El soldado raso John Nelson también fue condecorado con la Estrella de Plata por haber colocado explosivos en un proyectil naval solo y a plena luz del día. La valentía excepcional del teniente británico Tony Ward en el tanque Cocodrilo a la cabeza también mereció una Estrella de Plata, lo cual es un homenaje excepcional para un miembro de un ejército extranjero. Durante el ataque a Brest, la 29 División sufrió más de 3.300 bajas, lo que incluye la muerte de casi 700 soldados. El 8º Cuerpo del Ejército estadounidense capturó a más de 40.000 prisioneros de guerra en Brest. Más del doble de lo que pensaban los oficiales aliados que habían defendido la ciudad. Pero durante el ataque que duró 27 días, las tropas de Ramke causaron tantos daños al puerto que ninguna embarcación aliada pudo atracar allí durante el resto de la guerra. A finales de septiembre de 1944, los aliados movieron el frente occidental hacia Alemania para tomar Berlín lo antes posible. Pero durante las semanas siguientes, la resistencia de los nazis se endurecería y la guerra en Europa continuó durante 8 meses más.